Contents i agraïts de Ràdio Vaticana que hagi rebut a Catalunya Ràdio per poder parlar amb el pare Lombardi. Com saben, Federico Lombardi és d'ençà del 2006 el cap de l'oficina de comunicació de la Santa Seu i, per tant, ha viscut el papat de Benet XVI i ha començat, naturalment, aquest papat del papa Francesc. Moltes gràcies. Muchas gracias, soy muy contento de ser con vosotros. Padre Federico Lombardi, hace casi un año, el 13 de marzo, Bergoglio ocupó la silla de Pedro. ¿En qué momento el padre Lombardi experimentó en los inicios que habría un cambio en este papado? ¿En el viaje a Lampedusa? ¿Cuándo? No, en el mismo momento del anuncio de la elección. Cuando el cardenal Bergoglio tomó el nombre de Francisco, por mí fue inmediatamente un signo de novedad increíble, porque ningún papa había tomado el nombre de Francisco. Y tomar por la primera vez un nombre tan significativo, estaba naturalmente un signo muy, muy fuerte. Y el Papa Francisco explicó en los días siguientes, muy temprano, la significación de este nombre, porque es claro que es un nombre que dice la Iglesia de los pobres y por los pobres, la Iglesia de la paz y por la paz, la Iglesia que tiene la atención por la creación, por todas las criaturas del mundo. Y el hecho que fue un papa no europeo, por la primera vez después de muchos siglos, estaban papas africanos en los primeros siglos del cristianismo, pero después fueron todos europeos. Y esto era una gran novedad. Y el Papa dice, ya cambiaremos las estructuras organizativas, los cambios de las estructuras vendrán después. Antes tenemos que cambiar las actitudes que hemos tenido hasta ahora. Y habla de audacia y de valor. ¿En qué momentos el padre Lombardi ha notado esa actitud? Cuando ha de algún modo organizado comisiones para afrontar cuestiones delicadas, como por ejemplo la transformación de la curia? No, tengo que explicar que hay naturalmente este aspecto de las reformas de estructuras. Esto es claro. Pero esto es secundario, no es lo primario. Lo primario es la actitud, como habían dicho. Y la actitud fue manifestada desde los primeros minutos del pontificado cuando dijo buonasera, o cuando dijo ustedes tienen que bendecirme. Y pidió la bendición del pueblo. Este es un cambio significativo cercanía a la gente, de pedir a la gente de venir cercana y de eliminar toda distancia. Esto es el punto más fuerte, yo pienso, que el pueblo sintió que no había más distancia entre el pueblo y el Papa. Estaba un Papa que estaba con la gente, con sus palabras muy concretas, muy fáciles a entender, y con sus gestos de cercanía, con sus abrazos, con su abrazar los niños, los enfermos en particular. Uh-huh. Esto, el eliminar la protección del papa móvil de seguridad. Este facto es el más importante, y este produjo una gran atracción por de la parte del Papa, y la gente viene en grandes masas por verlos, por escuchar, por tocar el Papa. Pero esos son gestos, como bien dice el padre Lombardi, y la comunidad católica espera que esos gestos se transformen realmente en cambios de actitudes de fondo de esa iglesia que debe a acercarse un poco más a la sociedad. ¿Qué están estas encuestas que han dirigido a todos los fieles para poder organizar el sínodo de la familia del mes de octubre?
¿Qué les está indicando? Ya, es verdad, ma, si me permite, por mí los acentos más importantes por la Iglesia, que es una realidad religiosa, es lo que toca el corazón de las personas, el hombre, el ambiente de las personas, y las personas que vienen por de nuevo a visitar la Iglesia, que vienen de nuevo a confesar sus pecados. Esto es el grande cambio. Puede cambiar un sistema de organización de gobierno, pero este es totalmente secundario. Lo más importante por nosotros que somos pastores, el Papa dice, los pastores que tienen el olor de las ovejas, por nosotros es si las personas entienden que nos tenemos amor por ellas y que este amor que nos tenemos por ellas es el amor de Dios que viene a través de la Iglesia a todos los hombres y las mujeres del mundo. Esto es lo que es más importante. Por nosotros sentir, encontrar personas en las ruas que nos dicen, ah, yo he empezado de nuevo a ir a la misa, he empezado de nuevo a ir a confesar mis pecados. Este es el testimonio que algo cambia. Y el Papa dice, bien, si la Iglesia es una Iglesia que va a encontrar las personas, los hombres y las mujeres del mundo, que va a las periferias, que no es centrada sobre sí misma. No es vaticano-céntrica. No es vaticano-céntrica, no es autocéntrica, ma es por la misión. Tenemos que ver, que reflexionar si la manera en la cual nos somos organizados ayuda esta misión o es algo que es que hay que transformar. Un poco centrado sobre sí mismo como perspectiva y como método de relacionarse a los problemas de las personas. En este sentido, seguramente la idea del sínodo, de la poner la Iglesia en un camino, en una marchando por encontrar las personas, por marchar con las personas, por ser con las personas que marchan hacia el avenir, hacia el futuro, con sus problemas, con sus dolores. Esto es lo que el Papa dice sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos, es ser en movimiento juntos, toda la Iglesia como una gran comunidad, con las personas de hoy, con el mundo de hoy, que tiene sus problemas, y no somos dentro de este movimiento, de esta realidad, de la historia de hoy, y tenemos que entender los que son los problemas por ayudar a trovar, a buscar la voluntad de Dios, a buscar la manera de encontrar Dios en esta situación. Esta es sinodalidad. Y el Papa tomó el tema de la familia como un tema muy importante porque toca a todas las personas del mundo. ¿Eso la quiere familia. Decir que, por ejemplo, las personas que se han divorciado y que son creyentes católicas encontrarán en este papado del Papa Francesco lo que él denomina el camino de penitencia? Quizá a personas divorciadas que ahora no están recibiendo los sacramentos, ¿eso se va a abrir esa puerta, por ejemplo? Yo pienso que debemos empezar por el punto de inicio, es decir, cómo si los jóvenes pueden prepararse bien por el avenir, por la vida, por el casamiento. ¿Cuál es la preparación que nos... cómo ayudamos a los jóvenes a prepararse por construir familias? ¿Cómo ayudamos a las familias a ser juntas? Antes de los problemas de los divorciados está el problema de las familias que tienen problemas porque no sean divorciadas en el futuro. Este es tenemos que ayudarlas, que ser con ellas cuando están las dificultades. Pero hay veces ayudarlas, que hay dificultades. Naturalmente, pero antes de todo tenemos que ayudar en las dificultades por superar las dificultades.
Y después, si hay problemas que no fueron solucionados y si hay grandes dolores, tenemos naturalmente que ayudar a las personas que sufren y tener gran espíritu de acogida por ellos, que se sientan miembros de la Iglesia acogidos por la gran comunidad que ayuda en las dificultades. Mas yo insisto, tenemos que ver todos los problemas de las familias después el comenzamiento y la creación de la familia porque sea visto con una perspectiva muy positiva y de alegría porque esta tiene que ser una fuente de alegría en la vida de las personas Por lo tanto, antes que del problema de las dificultades. Tenemos verdaderamente por dar la vida a otros, por ser alegres juntos. La familia es fundamental por la transmisión de la fe. La familia es fundamental. Los jóvenes reciben normalmente la fe desde sus, de sus parentes, de su familia, antes que de los curas en la iglesia. Todo esto es lo que tenemos que entender y proponer con gran entusiasmo y con gran proposición al mundo de Por hoy. Por lo tanto, habrá propuestas en relación a la doctrina de la familia que hasta ahora ha hecho la Iglesia. Habrá cambios en relación al modo como hoy se entienden las familias, de un modo más abierto. Ante que todo, el problema es de entender lo que es verdaderamente el sentido cristiano de la familia, lo que es el positivo que hay y que es verdaderamente mucho, ayudar a las personas a amarse mutuamente. Esto es lo que es muy importante por un sínodo de la familia, no es solamente el problema de las situaciones difíciles, que es una prueba importante de la capacidad de acogida que la Chiesa tiene que la Iglesia tiene que tener. Mas, como dijo, si el tema es el evangelio de la familia en el mundo de hoy, es decir, la buena nueva de la familia que el cristianismo acompaña a vivir en el mundo de hoy, esto es mucho más. En este sentido, el sínodo es un camino de 2 años, porque está naturalmente las comunidades que dicen sus problemas, sus perspectivas, están ¿y qué los obispos distancia? Que vienen, el obispo que viene a Roma para hablar de esto, y un segundo sínodo con un número más grande de obispos un año después, por continuar. Hasta 2 años no tenemos un resultado del camino sinodal. No me puede pedir ahora lo que va a ser después de 2 años de reflexión y de diálogo muy intensivo de la Iglesia en el mundo, sí. Es decir, no solamente en España o en Italia o en Roma, sino en África, en Asia. Están situaciones muy diferentes y está un diálogo muy interesante de enriquecimiento de las perspectivas que pueden hacerse, tenerse en las diferentes partes del mundo. Esto es un camino sinodal. Desde luego un camino complejo, lento y supongo que en estas cuestiones, ahora hablábamos de la familia, del divorcio, de la homosexualidad. El Papa decía en una de sus intervenciones cuando volvía de un viaje, recuerdo en avión, decía, ¿quién soy yo para juzgar a las personas que tienen esas tendencias, ¿no? En esta cuestión, sobre esta cuestión también se va a reflexionar en el sínodo. No sabe, vamos a ver lo que los obispos reciben como preguntas y si esto es particularmente importante. Yo pienso que están muchas otras cosas que son más fundamentales por la familia y que son, como dijo, el sentido del amor entre hombre y mujer en el mundo de hoy, la fidelidad, la estabilidad de la familia como
ver la educación, la responsabilidad de la educación de los hijos, muchas cosas que son más fundamentales y que tienen más que hacer con la vida de la gran multitud de los hombres. Padre Lombardi, para acabar el capítulo este, que es desde luego uno de los más delicados que tiene la Iglesia en estos momentos, el padre Benedicto XVI empezó a reconocer que la Iglesia había cometido errores, algunas personas de la Iglesia habían cometido errores en los casos de pederastia. El Papa Francisco no va a abandonar ese reconocimiento. Los dos han abierto ese camino. La Comisión en Defensa de los Derechos de los Menores de Naciones Unidas le decía al Vaticano: deberíais asumir esos errores. Que haya responsables de esos errores, no solo cambiando los destinos de las personas que habéis reconocido que han cometido esos errores. El Papa Francisco es bastante estricto, porque hace muy poco expulsó de la Iglesia a un sacerdote aquí en Italia que había reconocido abusos a menores. ¿Ese va a ser el camino? A acabar reconociendo esos errores y puniendo esos pecados? Bien, yo soy el portavoz de la Iglesia después de 8 años. Son 8 años que trabajo sobre este tema y la actitud de la Iglesia es muy clara después de muchos años, es muy decidida y fueron hechos grandes pasos adelante en la dirección de no solamente de reconocer los errores del pasado, sino de la prevención, que esto es muy importante. Tenemos que evitar del inicio los problemas. Si con una buena formación, con un buen monitoraje de los problemas, con una verdadera conciencia de lo que son las ocasiones en las cuales pueden hacerse errores en este crímenes en este campo. En todo esto fue hecho un trabajo enorme en la Iglesia. Y en lo que dijo la comisión en Ginebra, sembra que no tienen ninguna información de esto. Yo conozco muy bien lo que ha hecho, lo que ha sido hecho en este campo. Y es difícil, puede ser, por la gente de entender lo que la Iglesia ha hecho en este campo. Yo creo que la Iglesia ha hecho mucho más que prácticamente todas las otras instituciones del mundo en este campo, por la prevención y por reconocer lo que pasó malo de crímenes en este sentido. No somos en la buena ruta, yo pienso. Y naturalmente Benedicto XVI tenía grandes méritos en este sentido, por la renovación, por las normas, por el reconocimiento de los errores, de los pecados y de los crímenes, por las nuevas normas contra esto, por la iniciativa de prevención que son y por las iniciativas de la parte de diferentes conferencias episcopales que tienen que hacer iniciativas en este campo. Este es algo que prácticamente ninguna otra institución del mundo ha hecho. Francisco continúa en esta dirección con gran decisión, y en este sentido es verdad que anunció la constitución de una nueva comisión. Ma la dirección es tomada, es la misma que fue tomada por Benedicto XVI. El problema es de continuar, naturalmente, de continuar y de difundir una cultura de prevención. Esta es muy importante, es la cultura de prevención, de conciencia de que debe ser una óptima selección de los operadores pastorales y sacerdotes, naturalmente, y una inmediateza de identificar los problemas si están,
por eliminarlos. Esto es algo que tiene que ser siempre más presente en nuestra atención y cultura. El Papa Francisco dice, tenemos que afrontar el reto, reflexionar sobre el lugar específico de la mujer hasta incluso donde se ejerce la autoridad en los ámbitos de la Iglesia. ¿Vamos a ver en este papado un cambio en el rol que la mujer ha jugado en la Iglesia? ¿La vamos a ver ordenada? No, no vamos a verla ordenada. El Papa dijo muy claramente en su entrevista viniendo de Río que no tenía ninguna perspectiva de mudar lo que sus predecesores habían dicho muy claramente, que en la tradición de la Iglesia Católica la ordenación de la mujer no está prevista, no está coherente con la tradición y la doctrina de la Iglesia. Pero no está la única manera de tener responsabilidad en la Iglesia, de ser un sacerdote. Están muchas personas que pueden hacer mucho y muy importante y más importante sin ser. Todas las personas que tienen una gran responsabilidad en la caridad, en la salud, en la educación, no puede ser una grande educatriz de niños, de jóvenes. Esto es algo absolutamente fundamental por la humanidad y por la Iglesia, sin necesidad de decir la misa. Faltan un montón de sacerdotes. Tenemos 22.000 iglesias que no tienen su propio párroco para decir misa. Sería una realidad que hay vocaciones también de mujeres que quieren ser sacerdotes. Seguro que las hay. La vocación es algo que no es simplemente un deseo personal, pero la vocación es una relación entre una llamada y un deseo. Si la llamada no está, porque la Iglesia no te llama a esto, no es un problema concreto de vocación. Yo creo que en la historia de la Iglesia hay mujeres extremadamente importantes, a empezar de la Madre de Dios, por continuar con muchas santas muy importantes en España. Está en Teresa de Ávila, están otras personas que son muy más importantes que muchos curas, por nos, por la historia de la Iglesia y por nuestra espiritualidad. Y como dijo, están grandes responsabilidades que pueden ser tenidas en la vida de la Iglesia y de la humanidad sin la ordenación. La ordenación es un servicio por los otros, por ayudar a recibir por los sacramentos la gracia de Dios en una cierta manera. Mi madre que me da la fe con su testimonio y con su educación me ha dado mucho más que muchos curas. En este sentido, yo creo que es muy limitativo de ver simplemente, es un poco como una obsesión de decir, es como ver si fuese un problema de poder, pero el sacerdocio no es, es un servicio, que es un servicio en la Iglesia, como están muchos otros servicios, y la mujer puede hacer muchos importantes servicios y tener muchas importantes responsabilidades o participar en el gobierno de muchas instituciones importantes por la vida de la Iglesia, como digo, en todo el campo de la caridad, de la sanidad, de la educación, que por mí son muy importantes. Yo espero por usted también. Padre Lombardi, hace pocos días conocimos la constitución del Superministerio Económico del Vaticano. Ese es otro de los proyectos que el Papa Benedicto XVI empezó a luchar para poder poner en claro si se habían cometido errores en la gestión económica del Vaticano, y parece que el Papa Francisco va a continuar en esa misma línea. Estaríamos, como hablábamos en el caso de antes, de dos de los problemas que ha achacado el Vaticano en los últimos siglos. ¿Se reconocen ahora que se deben conocer ya las auditorías que el Papa Francisco ha encargado y los primeros estudios, errores cometidos, se ha abusado demasiado y eso se va a corregir?
tienes que distinguir diferentes cosas. Unas cosas son los errores de ilegalidad, de algo que no estaba honesto, que no estaba correcto. Esto es naturalmente absolutamente malo, absolutamente a criticar. Estaba claro antes como hoy, como mañana, que no tienes que hacer crímenes económicos. Este es un problema. Otro problema puede ser una buena administración o una mejor administración más racional de los recursos que tú tienes. Esto no es, dice, esto es honesto, no es honesto. Puede La ser, austeridad. es una austeridad o es una mejor administración porque las inversiones son mejores y los recursos son bien administrados. En este sentido, esta reorganización de la cual se habla es algo que tiene que ver más con la buena organización económica que con el problema de lo que es incorrecto en la administración. O escándalos o esto no ¿Se han es otra cosa, detectado? es otra cosa. Bah, naturalmente se han detectado una persona que es en el proceso. Esto es algunos casos que fueron Que ya son no buenos, conocidos. son conocidos. Está claro que esta auditoría en el OIOR es por garantizar bien un control porque no sea posible que sean problemas. Esto es una cosa. Otra es de administrar mejor los recursos que tú tienes. En este sentido, esta última reorganización, que es un proyecto, Una realidad no aún. es aún una realidad, es una decisión por un proyecto, va a garantizar, desea garantizar una buena administración. Al mismo tiempo, naturalmente, es necesario de garantizar que todas las proceduras sean correctas del punto de vista de la legalidad. Una Esto de es las naturalmente claro. Cosas que dijo enseguida el Papa Francisco es la corte es la lepra del papado. Ahí nos hemos quedado centrados en el Vaticano y no salimos de ahí. Realmente, la Curia Vaticana se resiste a la austeridad, a cambiar de hábitos. Lo que el Papa dice naturalmente puede ser válido por todas las cortes del mundo, todos los gobiernos del mundo, todos los grupos en los cuales tú seas autocentrados y no abierto. En este sentido, no tiene que decir que lo que el Papa dice como crítica sea necesariamente algo que dice que el Vaticano está muy malo. En el Vaticano están muchas buenas personas, como en Radio Cataluña, puede ser algo más. En este sentido, no tiene que decir que lo que el Papa dice, como todos los buenos cristianos, contra el pecado, por el anuncio del Evangelio, sea una condena del Vaticano. Esto no es Pero la pregunta absolutamente es, crítico. ¿la No, curia se resiste? la curia es como todas las instituciones. En la curia están muchas personas que son muy leales con el Papa y que sirven la Iglesia de toda su vida, completamente y generosamente. Y naturalmente, si tienes que mutar una situación o transformar una institución, están dinámicas en este cambio que son natural, porque muchas veces, si la situación estaba en una manera, era porque eran razones por estar en esta manera. Y no eran siempre malas razones, pueden ser buenas razones. En este sentido,
cada evolución, cada proceso de renovación tiene que ser un proceso crítico en los cuales se tiene que evaluar lo que estaba, se tiene que evaluar las propuestas por tener la buena solución. Pero eso es justamente lo que alejó un poco a los fieles, a los católicos del Vaticano, el sentir que el mensaje de Jesús no llegaba realmente cuando no se acercaba al Vaticano de modo suficiente. Parece que el Papa Francisco ha dicho claramente, tenemos que escuchar el grito de la gente que sufre, de las guerras, de la gente pobre, nos tenemos que acercar. ¿Está el Papa Francisco más cerca que no hace unos años, en los años 70, de reconocer la tarea de la teología de la liberación, está más cerca de entender lo que sucedió y lo que ha significado? Naturalmente, Papa Francisco viene de Latinoamérica, él conoce muy bien la iglesia y la teología que fue en Latinoamérica. La teología de la liberación tiene diferentes direcciones, diferentes líneas. Está una línea más argentina del Padre Scannone, en la cual estaba Bergoglio muy atenta a la religiosidad popular. Estaban líneas que estaban más cercanas de un cambio sociopolítico en otras partes de Latinoamérica. Uh-huh. En este sentido es una realidad muy, muy vasta, muy variada. En los últimos días nos teníamos aquí el padre Gustavo Gutiérrez, que escribió libros con el prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller. Juntos escriben libros. Yo he presentado un libro común con el cardenal Müller, prefecto de la Doctrina de la Fe, gran teólogo alemán, y Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación. En este sentido, se ve que la Teología de la Liberación tiene su casa aquí en Roma, como en otras partes del mundo, y que el prefecto de la Doctrina de la Fe, que es la persona que tutela la ortodoxia de la Iglesia en el mundo, es un admirador del fundador de la Teología de la Liberación. En este sentido, ve que la realidad de la Iglesia es muy amplia. Puede ser que esto, algunos años atrás, no estaba tan natural, pero ahora está absolutamente natural. Yo le he traído un obsequio de Cataluña, porque como usted sabe, en Cataluña estamos muy orgullosos de Pere Casaldàliga, que es uno de los obispos de São Félix de Araguaia, y se ha hecho ahora una película de su vida. Uh-huh. Y a mí me gustaría que usted la tuviera, porque es un testimonio de uno de los miembros de la teología de la liberación. Usted conoce a Pere Casaldàliga, ¿verdad? Yo, naturalmente, está Casaldàliga, están muchos otros en América Latina. Yo soy jesuita, fueron 6 jesuitas y 2 mujeres que fueron matados en Salvador en los años siguientes del obispo Romero y del padre Rutilio Grande. Naturalmente, están muchos mártires de la justicia y del empeño de la Iglesia por la justicia, y que fueron teólogos. Estos jesuitas matados en El Salvador estaban teólogos, estaban uh-huh. intelectuales, y fueron matados exactamente porque tenían un empeño por la justicia del pueblo salvadoreño. En ese sentido, la Iglesia camina en la historia y participa en los problemas, en los sufrimientos de los pueblos, y su deseo de servir la justicia, la paz, la libertad es algo de muy, muy fundamental en la teología católica, en la historia de la Iglesia. Padre Lombardi, estamos en plena visita ad limina
de los obispos con el Papa. Hacía 9 años que no se había podido reemprender ese ejercicio que hace el Papa de hablar con sus obispos y de entender qué está pasando en cada territorio para poder adaptar el mensaje en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España. Esta semana que viene, el día 3 de marzo, el Papa se va a reunir con los 83 obispos de la Conferencia Episcopal Española. Usted que conoce un poco la Iglesia Española, ¿qué mensaje del Papa Francisco cree que va a llegar a los obispos, a la Iglesia Española? ¿Qué giro debe dar la Iglesia Española? No es mi tarea de decir a la Iglesia Española lo que debe hacer. Yo pienso que los mismos españoles pueden con su cabeza entender lo que el Papa dice y traducirlo en la realidad. Naturalmente, la visita de Limina es un momento muy importante de unión entre las iglesias particulares y el servicio universal del Papa, y de contacto personal, porque Papa Francisco tiene muchas relaciones, pero no ha encontrado todavía todos los obispos del mundo. Y yo veo en las visitas ad liminas los grupos, estaban los obispos de la Chequia, los obispos de otros países, que fueron muy, muy, muy contentos de tener una ocasión, estaba una ocasión de diálogo de 2 horas de un grupo de 10 obispos. Con el Papa, una conversación muy libre, pedir cuestiones, entender respuestas, ver la persona concretamente, su actitud, su manera de hablar, de sus gesturas. Esto es un encuentro de personas, esto es el primero, yo pienso, de la visita ad limina personal, porque si no, tú puedes recibir una carta, que todo está escrito, los documentos, leer los documentos. No, el problema es encontrar. Yo te encuentro a ti, te conozco personalmente, es toda otra cosa. Los obispos tienen ahora la posibilidad de encontrar personalmente el Papa y encontrarlo en grupo, en un diálogo. Y por los obispos españoles está la gran ventaja que esta es la misma lengua. Claro. Porque por los obispos de América o de otros tiene que tener una interpretación. Hablan exactamente la misma lengua. Lo digo y porque será un diálogo muy interesante. El Papa tiene esta capacidad de conectar con la gente. Ha mandado mensajes muy claros, ha mandado mensajes muy claros en términos casi de justicia social, sin meterse directamente en la política de los estados, respetando la política de los estados. En cambio, en la Conferencia Episcopal Española, el señor Rocco Varela se ha puesto a veces al lado de determinadas leyes del Partido Popular. Yo no tengo absolutamente nada que decir sobre la Conferencia Episcopal Española, no es mi tarea y yo no tengo que juzgar de esto. Y se va a reunir también con los obispos catalanes. Scusa, qui c'è qualcosa di urgente. Che c'è? Sto cercando un sostituto con una certa urgenza. Va bene, vamos que terminar. Muy bien. Se va a reunir el Papa también con los obispos catalanes. Nos contaba el copríncipe de Andorra, el obispo de la Seu d'Urgell, Joan Enric Vives, que el Papa está pendiente de lo que ocurre en Cataluña. ¿Nos lo confirma? El Papa es siempre muy bien informado sobre lo que se pasa en los diferentes países, en el Venezuela, en la República de Centroáfrica, en la Ucrania, en Italia. Esto es normal, yo creo que tiene que hacer con su ministerio. Él tiene en su corazón todos los problemas de los católicos, no solamente de los católicos, de los hombres, de las mujeres del mundo. En este sentido, Cataluña está en el corazón del Papa, naturalmente, como todo es España. Padre Lombardi, acaban de entrarle una nota que la están buscando. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido aquí en Roma, en Radio Vaticana, y deseamos que en el futuro podamos volver a conversar con usted cuando haya más pasos de este pontificado del Papa Francesco. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.